con un electro, con el año, el año. Vos ya partout, les gens du système du pays, de tout le monde. Estoy diciendo puras estupideces aquí, Marianne de la Colette, mon chéri, en vivo y en directo a través de redes sociales para resolver aquí, en este pequeño rincón de la cultura del sexo, mon amour. Tenemos gente que nos está viendo a través de la plataforma de Facebook, a través de YouTube, Luis Macías, Luis Enrique Rayas está diciéndole, seguramente está diciendo que se conecten, claro que sí. Ana María Sánchez, maravilloso usted. Merci, 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 una mala confusión de la nacionalité. Alors, on n'est pas français. C'est correct, yo soy Marianne de la Colette y estoy. Buenas noches, doctora de la Colette, ilumina ese lujo y vuestra sabiduría, por favor. El día de hoy, mi cariño Luis Miguel Romero, vengo dispuesta a hablar de muchos temas y a decir que a pedirles a Ron Oliva y a nosotros aquí para acompañarlos. Gracias, queridísimo Ron Oliva. Me encantaría que me mandaran sus preguntas, sus misivas, alguna duda aquí, no, pero por favor, tengan en cuenta, mon chéri, antes de darle like, suscribirse y compartan en este espacio y en este rincón, preguntas de ficción, mon amour. Preguntas, ¿se te inventé en francés? Ok, quieren muchos saludos a la Berger. A la Berger te voy a mandar, mon chéri. A la Berger te mandé, Héctor Zapata. A la Berger te mandé, mon chéri. Me encanta. No se pongan cabronas que estudiarían. No, si nos puede ir a los psicómetros. Entonces, alors, hola mucho desde Colombia, ¿sí? Tú la nación, ¿aló? ¿Aló? ¿Tú? Sí, claro, Ah, ¿sí tú bien, colombiano? colombiano. Ah, te estoy bien. Sí, Surtout. Es que puñal. No hay problema, yo soy una mujer abierta. Saludos desde Hillcrest, Santiago, Guerrero, Grindr, sexy demasiado, merci de Marcel. Ah, bonjour, Francisco Metagropo y Once Carters. Buenas noches, doctora. Necesito un nombre para que qué, para que me despachemos de amor. Simplemente ya no necesitas ni siquiera salir a la calle, Monerí. Puedes meterte a cualquier aplicación. Es correcto, pon. Porque aparentemente, si tienes las nalgas estriadas y tienes hoyos en el fundillo, cualquier tipo de mancha, no las borres, mi amor. Porque en el momento que llegan contigo, calientes y ardientes, pues por lo menos ya saben en cuánto vienen esas cosas. Y luego se andan inventando de cosas que estás enferma, que no sé qué, mi amor. No abusen de los filtros en las aplicaciones, porque luego después, en lugar de dar lujuria, anda tristeza. Pa pardon, c'est correct? C'est cool. Oh, alors, je ne parlais pas et que je n'en ai pas qu'il pas à dire. Pero, bueno, te amo, dice André Cohen. Gracias, querido André Cohen. Como me dice Gorda, tienes un gargajo. ¿Qué es que se gargajo? ¿Gargajo adorado? Dice Julio Ken. ¿Qué es que se gargajo? Gargajo, gargajo, ¿qué es que se gargajo? No, Seguramente está diciendo esta cabrona que habló como francesa, primero alemán, tres, fíjate, no me importa. ¿De qué me decían? A ver, sin estrellas, perfecto, muchas gracias, Francisco Gallardo, para Manu Mojito y para mi querida Alejandra Borri, yo le haré saber tus estrellas que el día de hoy ha estado muy controversial, mi querida Alejandra Borri. Creo que se está volviendo un poco loca, mi señor. Pero, alors, pienso que ella necesita tener sexo fuerte, mi señor, sexo fuerte. Esto es. Para ella, que lo ha vivido todo, yo pienso que una fantasía erótica y nada que nunca ha vivido en su vida, Alejandra Borge,
Es que simplemente la lleven de la mano al parque, mon chéri. Inmediatamente pasan por ella y la ponen a mar en el coche, mon amor. ¿Qué? Ah, c'était pas parité, mon chéri. C'est rien, una fantasía para ella salir de blanco y me pidió de favor para todos sus fans que el blanco y esas cosas que no le guste, que por favor que la respeten. ¿Por qué te ríes, cabrón? Una flema, dice Julio Arango. Cinco flemas, cabrona. Denos unos tips para controlar la ninfomanía con este ciego de Mademoiselle. Déjenme decirles, ¿se acuerdan todavía del sexo en esta cuarentena, mon amor? Fue todo el tiempo, mon chéri. Cada que va uno al baño, mon amor, en lugar de ramear, siento que me estoy masturbando, mon chéri. Y pero aún de pronto siento que tengo sección anal, cada que como y desinfeco, siento en ese excusado. Siento que estoy haciendo una, que están sodomizando con ese pupú. Doctora, no habíamos tenido otra especialista como usted desde Anabel Ochoa. Ah, oh, bendición, bon Dieu. Por Anabel Ochoa, c'est très mon ami, ma chérie, très amiga, que recuerdo desde siempre. Y le mando un gran beso hasta el infinito y la bendición de donde esté Anabel Ochoa y a su hija, que es amiga de Alejandra Bogue, a mi querida Diana Lane, que ahora tiene la fortuna de ser madre, claro que sí. Con usted, doctor Marianne de la Colette, ¿voulez-vous coucher avec moi? Mon Dieu, on y le va lesbiana. ¿Cómo? ¿Qué es que se? Bogue, que dice gagaje, Jorge Arturo Torres. Gagaje es una exploración, madame. Me dice, ¿qué es que sí? Alors, ¿ya bien? ¿Se te va bien? ¿On y va bien? ¿On y va bien? Ah, yo no me lo picotón. Pardon. Alors, tengo que hablar al español, no, galés, correcto. Ay, Alejandra, hay que llevar a Pico que baile champeta. Alejandra, hay que llevarla a Pico y a que baile champeta. Invitan cervezas y picante de carnes. ¿Qué es que sí, picante de carnes? Tienes que probar la picada de carne. ¿Qué es que se picante de carne? De carne, de carne, de la. Picante de carne, c'est picoton. Yo ni me que dire, c'est très bon. Bueno, yo creo que todas necesitamos una bella champeta, claro que sí, mi querida Ana María. Y una buena picada, como bien dice aquí el querido productor Manu Mojito, que nos hace saber que en esta ocasión suscríbanse, denle like y compartan, mon chéri. Estos domingos de comedia, en esta ocasión, con una. Me invité un. Cállate, el hocico, no la menciones, que es un homenaje a ella grande, mon chéri. 500 años, que le piquen la almeja, mon amor. Ya lo tengo muy picado, mon chéri. C'était un grand picotón, mon grand picotón. Doctora, invité a su paisano a ritmo de nadie. Voy a invitarlo porque recién sacó su libro nuevamente con muchas ediciones de la verdadera historia del 9, no la historia que escribió el otro, mon chéri. No se dejen engañar, mon chéri. Henri Donadieu es una eminencia y si realmente escribió una historia sobre el Bar 9 en los 80s. Se le puterri, mon amour, la la, mon dieu. Se por otro, se en avance, en arrière, se en disant, mon dieu. doctora, ¿has visto tu parc de ronde por ahí? ¿Qué es que ese parc de ronde? Rondinien, qu'est-ce que tu parles de Rond? La soie, tout à fait.
nos envían esta cuarentena fotos íntimas. Ah, claro, pero definitivamente yo sí tengo vergüenza. Ya les dije que no abusen de los filtros, mon amour. Que de eso se trata. Y ahora que nos venimos acordando de quiénes somos en esta pandemia, porque no nos ha quedado de otra, mon chéri. Todo cerrado, mon amour. Todo aquí en claustro, la gente no entiende, pégalos. Mándame como antes a picar la almeja en francés. Yo no sé para decir cómo es que me va a picar la almeja en francés, mon chéri. Que dijo Jorge Arturo, que es que Jorge Arturo Torres se corre. Mándame como, doctor, usted conoce, sí, la Dreschur es esa rubia que te dije que corriente, claro, esa rubia que sale de criada, que es cantante, que trabaja con Alejandra Bogué. Claro, la Dreschur. ¿Quién? La Dreschur. La Dreschur, sí, la Dreschur. No la conoces, mundialmente conocida. Perdón, ce n'est pas possible, otro jour, c'est corriente. Perdón, se me incumbanza, no. Alors, te amo chingo, dice Sabrina, bendice. Sabrina, c'est buena amiga Sabrina, es un gusto, gracias, doctora de la colette. Hoy en la tarde, de l'après-midi, no me digas, tuve sexo con un amigo, hicimos el 69 con máscaras puestas. Fue todo un suceso, platícame lo que salía. Ya me imagino tener la máscara y el plástico rasgándote las nalgas, mon amour. Tú rasgándoselas a él y él rasgándotelas a ti, mientras se felan uno al otro. Platícanos, queridísimo. Cuéntanos de toda la experiencia de le plastique aparte de le condón. ¿Se correcto? Ángelo Cachadilla, espero tu respuesta. Qué gusto verla. Cállate, que es mi amiga, hijo de la chingada. Patricia, te mando un beso. Pati Reyes Espíndola, no la estés molestando, cabrón. Caballero de Oros. Doctora, usted. Eso ya lo leí. Sepa. Doctora, luego te contento, pincho. Se parece una Lucía. No seas cabrón, pinche. Lo digo por ti también. Y por Alejandro Pobre y hermano Mojito, que hacen unos performances en todas las redes sociales haciendo lip sync. Doctora, necesito un consejo urgente que pueda hacer porque me duele el chiquistriquis. Mon amor, ¿qué puedes hacer si te duele el chiquistriquis? Para que no te duela el chiquistriquis, seguramente eres dragona, mon amor. Yo te aconsejo, mi queridísima, que si te duele el chiquistriquis, lo dejes descansar, cabrona, porque seguramente te duele porque lo tienes bien limado. Lo tienes es destruido y se le rompe el anillo. Pero no importa, yo te recomiendo, si tu necesidad ninfomaníaca es en fuerte, que le des vuelo a la imaginación, que te pongas un poquito de lutocaína al 5%, mi amor, para que duerma un poquito y que sigas disfrutando de tu chiquistriquis, claro. Es un placer, hasta aquí mi consejo para ti, mi querido. ¿Cómo es que apela? Ya lo estaba. Andrés Rata, hasta aquí mi consejo para ti, mi chéri. Tu pago Christmas, doctora, muchos que me gustan salen culómanos, como tú, como culómanos, que les gusta culo, o qué es que sé. Adictos al culo, ¿no? ¿Adictos al culo? ¿Se adictó al culo? Yo puedo dar tu culo, mi culo para ti, si tienes necesidad, yo puedo prestar mi culo, sacrificarme fuertemente en mi culo para que tú te sientes cómodo, mi querido. ¿Quién pregunta en Facebook, mi querido? ¿Quién está preguntando? Tu pavo Christmas. Platícame, mon chéri, ¿qué es eso de culómano, mon chéri? Un amor, ¿quieres tener el pedorro que ni los pedos te apestan? ¿O qué es lo que alors, qué es que je ne comprends pas? ¿Qué es lo que quieres? ¿O te gusta culo o quieres que te den por? Alors, es una contestación. Doctora, saludos desde la Francia, atentamente, Damiana. Oh, Damiana Espinosa, c'est un placer. Oh, mon chéri, à la France. Oh, c'est mon pays, mon dieu. C'est mon pays.
Tengo ese video que lo había dicho, en un culoma no quiere decir que es pasiva. ¡Oh, la la! Es que ya no podemos burlarse de nadie, mi amor, porque de todo te demanda, ma chérie. Nadie claro que son unas pasivas y que claro que dejan todo el ejercicio botado en el condón, mon amor. Se ensartan y parece ese condón de leopardo, ma chérie. Pero estoy hablando de más, tu francés descompuesto, tu francés compuesto. Gracias, Damián Espinosa. Y doctora, me acaban de decir poquetona porque tengo un mes sin acción. Lo más triste, hashtag. Moshery, lo más triste porque te están diciendo poquetona. Seguramente en este mes ya se te apretó un poquito, o a menos que ya estuvieras muy aguamiel, Moshery. Porque eso, ce n'est pas problème pour moi. No tengo problema si estás boquetona, guada, y si te tiene un hoyo un profundo y negro como tu suerte, mon amour. ¿Qué dice? Doctora, es verdad que el pedo es una nalga y un suspiro de una nalga enamorada. Mi querido Antonio Bernal, te voy a decir una cosa. Un pedo que no está en tu culo definitivamente no es tu pedo. Entonces, querido, si tú piensas que es un suspiro de una nalga enamorada, tienes que ver Pieles a través de Netflix. Claro que sí. Ahí vas a ver una mujer que tiene la boca en el culo, me fascina totalmente tu incoherencia. Gracias, no sé, Jorge Gómez. Eres realmente espléndida y simplemente incomparable. ¡Qué barbaridad! De tu disque francés. J'adore, m'adore. Oh, gracias, me encanta. ¿Cuál francés, mon amour? Déjame decirte que tengo 50 años viviendo en México. No, je ne parle pas français. Je ne parle pas español, mon cher père. Pienso que en algún momento antes de morir, tal vez, yo práctica de lluvia de meteoros. ¡Ulala! Yo con la gente británica está dieta, se echan un pedo, parece que se murió un perro, como ¡qué barbaridad! Imagínate a la hora que son sodomizados. Estoy ya hablando. Mi bella doctora, la baqueta. En el set de YouTube, mi bella doctora el baguette lo tengo duro y nadie lo quiere comerse. Lo dice Marvin Godic, oh, se corre, pero yo a mí me gusta morder la baguette, mon chéri. Doctora, es malo que te metan el puño entero en el fundillo. Si no se va, se te mal. ¿Qué digo? Yo estoy preguntando que me han contado. Pero no tiene nada de malo mientras aguantes y que no te jalen una tripa. Preferentemente que no te pongan anillos y ni un trípode. Saludos, Diego de Santiago. Saludos, doctora, para este recomiendo. ¿Qué me recomienda para estos tiempos que no se puede? Justamente estamos hablando de ese tema, de cómo recuerdan, se acuerdan de cuando podíamos tener sexo libremente, Moshe. ¿Se acuerdan antes de la cuarentena, antes de el VIH y todo ese tipo de pandemias manipuladoras de, ay, perdón, yo ni tu este tipo de enfermedades que desde entonces nos han traído pendejas, mon amour. Hasta el día de hoy parece ser que es más fácil que te cures de VIH que de COVID-19. Llegan unos WhatsApp, a WhatsApp desde la señora, la mamá de Alejandra Bogue, que manda WhatsApp, que qué es más. No puedo creer, bueno, te hace daño, pero no te hace. Te enfermas, pero no estás enferma. Pero hay una vacuna, pero no sirve la vacuna porque te pones loca, no sirve de por sí, ya lo estás, mon amor. Entonces, caballero, me gustaría tener mi primera vez con algo inmaduro. Me encantan los hombres de 35 o más, mucho más, me excitan demasiado. Dice, caballero de oros. O sea, lo que tú andas buscando es un cliente, Moserri. Dinos la verdad, ahora se le llama Sugar Daddy. Para todas aquellas que piensan que un sugar daddy es un simple cliente y ustedes no son sugar baby, ustedes son unas viles putas corrientes, mi amor. Doctora, ¿qué puedo dar y recibir guangui sin tener riesgo de contagio de COVID?
Me encantaría decirte, mon amour, con que te tapes el hocico y les pongas el ojo por su tizón, mon chéri. ¿Cómo es que es que en cuestión? ¿Cómo trabajan las estrellas? ¿Cuánto vale una? Entonces, ¿tú puedes explicar, Manuel Alejandro? ¿Manu Mojito? ¿Puedes explicar cómo las estrellas funcionan para los amigos de Facebook? Ay, Y por claro. cierto, en YouTube están muy todas cabronas, cooperan hijas de su madre. Doctora, si me rasco la cola y no me huele a nada, la mano, ¿tengo COVID o estoy limpio a mi carrera? Espérame, le contesta Antonio Bernal, las estrellas funcionan ahí abajo donde uno puede dar like en el chat. Hay como un icono de una estrella. Ahí tú registras para poder hacer aportaciones. Siga, sí, no, no. Gracias, mi querido Manu Mojito, que da una explicación y me diste permiso de respirar. Mi querido Don Oliva, no te hagas pendeja, que eres más pasiva que nadie y no hueles a nada, mon amor, porque siempre lo traes bien limpio, mon chéri. Nunca se sabe cuándo te vayan a dar un blesonejo. Mon amor, no te hagas pendeja, que COVID ni que nada es una puta pasiva, mon chéri. Doctora, que ya tengo la vacuna, pero no me hice fama. Doctora, ya tengo la vacuna de COVID, pero no me hice famosa como la oftalmóloga chichona comunidad, como Jerry. Y otras más, mon amor, que no tienen vergüenza, mon Jerry. Como se ve que el hambre es cabrona, por eso les digo que me copien. Yo prefiero decir la verdad. En cuestión. Suscríbanse, denle like, compartan y únanse. Esto es, únanse para que pueda estar una aquí inventando y diciendo mamada e incoherencia, como bien lo acaban de decir. Pues se debe venir el dinerito, dice. La La de dinerita, acá es que sí, el dinero. Por favor. Lo que puedan, yo sé que estamos todas muertas de hambre, como una rascadita navideña limpia y se curva, doctora, ¿en qué consiste el examen anal del COVID? No te preocupes, mocherita, te lo van a hacer con tapabocas, mon amor. No hay ningún problema. En estos tiempos de COVID, ¿es cierto que se menta caries? Muy bien, déjame decirles una cosa que me está viendo. A toda esa gente que tiene ilusiones de tener una relación y de estar emocionadas, mon amor, y de soñar de vez en cuando, déjenme decirles que Alejandra Borg está presentando esa actriz, ¿aló? En una telenovela en donde todo el mundo tiene relaciones sexuales con todo el mundo. Su nombre, bueno, ese es el problema de ver al personaje, el personaje principal de que su madre se tuvo relaciones con uno de que no sabía porque siempre nos ganan las nalgas y nunca se la responsabilicemos, mon chéri. Entonces crecen y dan nalgas y nalgas y nalgas hasta que llegan a la actualidad. Ya son como suficientes, mon amor, y quieren hacerlo. Entonces, mi querida Alejandra, porque me ha pedido en su espacio que si puedo poner su avance de mañana, ¿te acuerdas de mí a las 9:30 por el canal de las estrellas? Se han preparado, se ¿está lista? Se me olvidó Ya. todo lo que aprendí en la Alianza Francesa, mon amor. Porque siempre nos ganan las nalgas, Vamos. ¿No reconoces a tu padre? ¿Nos acompañas? No vine a comer, sino a despedirme y a renunciar a todo vínculo laboral con el grupo. ¡No me toques! ¡Órale! ¿Me quieres pegar? ¡Órale, vas! ¿No te importa llevarte a Marina entre las patas con tal de seguir con tus estúpidos juegos? Nico es mi hijo. Eso es lo que tú quieres creer. Hagamos una prueba de ADN. Este lunes, 9:30 de la noche. Pero qué barbaridad.
amistad, esa intriga, esa envidia y ese desamor de padre e hijo es porque la madre se sentó enamorada, se sentó en una enamorada. Y por eso me engaño, no se pierdan, ¿te acuerdas de mí? 9:30 de la noche por el canal de las estrellas. Aló, continuamos, estamos viendo, aquí nos preguntan que efectivamente siempre nos ganan las nalgas, mon amor. Doctora, yo soy gay y tengo una duda. Una amiga me dijo que en la mañana que anoche soñó que hicimos tortillas y lo peor es que la pelle emocionada. ¡Qué barbaridad, mon amor! Déjenme confesar públicamente que yo que soy un especialista y que no me dejo ganar por nada, ni por las nalgas, ni por nadie. En algún momento me sentí atraída por Manu Mojito, que por favor, para castigo. Pero hasta que entendí que somos, ella es una mujer con barba y yo soy una mujer, sencillamente sin barba, una mujer. Se femme. Aló, es que Manu Mojito, con todo que huele a hombre, tiene puño. Aló, se coge. Que si tengo puño, claro. ¿Te gusta pasiva o culomana? Pasiva, con lugar. Chivo, dragón, crédito, débito. Aló, ¿qué es que sé? Si es cierto que en la novena se dan duro todos contra todos, a Gladys le toca que le dé. ¿Qué crees, mi querido Martín Olvera? Mi querida Gladys, interpretada. Ay, gracias, Cristantina, está aquí, hija, es una chingada madre, gracias por la consulta. Tengo para que se compre un chan. Qué barbaridad, ya estamos al nivel de Loxo, Moshe. Pero no importa. Alors, es cierto que si a Gladys no le dan porque es una mujer enamorada. Es una secretaria eficiente que estudió criminología y que por andar metiendo las narices donde no la llama nadie se la coge. Perdón, nadie se la pisa, Moshe. Entonces creo que no le va a tocar que le den a Gladys entre coitas de mí, pero pues es otra historia, mon amour. Vamos a seguir platicando, ma chérie. Nos están preguntando en Facebook, ¿qué es que sea en Facebook? En Facebook, preguntando, ya hasta me ha visto trabajando de transformista. ¿Te ha visto trabajar? ¿Qué papel interpretas, mon amour? ¿Tú pago Christmas? ¿Qué papel interpretas por la foto que veo muy pequeña ahí? César Acheta, mon amour, ¿en qué momento va a salir lo de que pasó en el tráiler de Gabriel Soto, que eres un corriente? César Acheta, respeta, no seas cabrona, mon amour. Está haciendo un gran trabajo el señor Soto, no seas marrana, mon chéri. Eso ya fue del año pasado, mon amour. ¿Tienes este video, Parti? ¿Lo tienes? Luego lo vemos tú y yo, Manu Mojito. No le hagan Gladys ni tan, no le dan a Gladys ni tantito, Dios mío, cuánta soledad, qué barbaridad, déjala en paz, es una interpretación ficticia de la primera actriz Alejandra Bogue, que es la primera actriz, porque es la primera que llega a las llamadas, mon chéri. La primera que no se calla y la última en las cosas, en las fiestas, mon amour. Pero no importa, porque ella no tiene ningún problema de estacionamiento, porque la que escoge no coge. Hice una vez un trenecito y era muy divertido, pupú, qué bonito. Franceses son expertos en hacer trenecitos, qué barbaridad, me encantan, que hasta que no se le cague una a la otra, que de noche. Que entonces sí puedes gritar, pupu. Doctora, mi hermosa, mi consulta es: ¿puedo hacer el beso arcoíris con mi novio? Espera un momento, porque yo soy una mujer seria y profesional. Alors, Jesús Arias. Claro que puedes hacer ese beso. Si tú te deleitas y disfrutas de tu pareja. Tienes que aguantarle hasta el olor de sus pelos, muchacho. Así que si tienes ganas de hacerle el beso arcoíris y si tiene una fuerte diarrea, déjate para que te como yo parto, mon amor. No te preocupes. No sé hasta qué estómago tengas, pero que va a guardar hasta mi. Aló, Ángelo Calzadilla tiene mucha necesito de chocolate para que entre limpio y sale bien. ¿Qué es que
C'est pas possible con Aaron Oliva. Ve nada más qué cosas está diciendo Aaron Oliva. El trenecito de chocolate porque entra limpio y sale bien glaseado. Qué poca madre, mi querido Aaron Oliva. Yo he dicho que siempre tú tienes un gran talento que tiene que explotar. Sí, es correcto, porque tú escribes, tú a calle de ejercicio, es correcto. Tú escribes bien para la ficción, ¿se correcto? Alors, la doctora reacciona con agilidad a sus pacientes, por supuesto, mon amour. Imagínate, 40 años. Simplemente estar hablando contigo, ya tuve 4 orgasmos, no sé, y ni siquiera se ha notado en la cámara, mon amour. Claro que no me quiero levantar porque ya tengo todo el asiento babeado y todo. Por supuesto que ya me quedé pegada como ventosa, ma chérie, como almeja. La almeja recién reaccionó con tanto sus comentarios y sus misivas aquí en este rincón de la cultura del sexo. Y bien, ha llegado el momento de invitar a los queridísimos a que se suscriban, a que les den like, que compartan. Por favor, nos preguntan Oscar González, la ametralladora bien lubrica para disfrutar. Hola, oh, ¿qué es que dice ahí? No entiendo nada. No, como que es redacción. Les prometo que ya escribiré, doctor, aunque sea con tinta de leche más de leche de mojito. Aló, ¿tú eres el mojito de leche de mojito de la peinadora gorda? Que siempre pido, que a mí me gusta, es clásico, es trop elegant. Tiene colores, mon amor, porque les gustan las mexicanas, las tan maquilladas, mon chéri. Yo no entiendo, también a las colombianas, no te hagas pendejo, mon chéri. ¿Por qué no vienes a saludar, querido? Para que puedas promover tu leche de mojito y para que puedas invitar a toda la gente, para que no sepan todos nuestros pacientes del día de hoy en Facebook y en YouTube, puedas explicarles cómo pueden suscribirse, darle like y compartir. Y sobre todo que les den a www.alejandrabogue, en donde Luis Miguel Romero, con una cantidad de historias y reportajes muy interesantes, mi amigo. Querido Manu Mojito, es un placer tenerte aquí en este rincón de la cultura del sexo. Querido, como es que es un placer. Qué guapo es el cabrón escuincle, claro. Querido Manu Mojito, doctora, es cierto que usted sabe imperfecto. Eso es otra cosa, otro tema, mi amor. Estás aquí, querido Manu Mojito, para decir invitar a toda la gente, sé que seguramente son miles de millones, como Pepe y Teo, gracias a Dios, tengo el mismo éxito porque estoy igual de joven. Entonces, quiero que invites a toda la gente, ¡omlate! ¡Omlate! No entiendo francés. Pero bueno, los invito a darle like, compartir, suscribirse y pues también si nos quieren apoyar está la opción de unirse tanto en Facebook como en YouTube y pues bueno, a que colaboren para que podamos pagar la sesión de hoy. De María Nieto. Esperamos porque mis honorarios vienen caros. También quiero que invites a la gente que Alejandra Bogue ya perdió la dignidad y ya le está dando bien una cuenta en TikTok, Moshe. Ah, sí. Platícale a la gente. Para que la sigan en TikTok. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero una cosa sí me queda clara, mi querido Manu Mojito, aquí presente, productor de este segmento y de todo este espacio y de todo lo cuanta chingadera haga Alejandra Bogue. Que me quede clarísimo, mi querida, que en ese TikTok, mon amor, espero que también caigan diamantes, mi querida. Y que también espero que toda la gente que te me siga, que no se hagan pendejas y que nada más ande uno moviendo el culo porque una así le produce. Ella es una mujer de lucha, pero no lucha villa, lucha por la vida. Gracias. Hasta aquí mi consejo, mi querido Manu Mojito. Bueno, y también gracias. Les invito a que manden sus preguntas para que, mira, que haya más. Pasó al teacher Manu y se me pegó el baguette al calzón. Ya vio, mon chéri. Podemos vender el calzón. Esta todo le pone precio, chinga. Qué barbaridad, la pobre de la pobre, ya la trae, chinga. La trae haciendo balecho todo el día. Es porque se va a desnudar, le caño a la pobre nuevamente, mon chéri.
qué papá. Alors, doctorat a salchipapa al menos, Manu invita a doctorat a salchipapa. Alors, es una marrana, mi querida. Le de mojito. Ah, de bon. Ça va, mon chéri. Antonio Bernal, permíteme. Primero, Antonio Bernal, maravillosa leche rebuja. Rejuvenecedor, la leche de mojito se aplica por las noches y se lava la cara. Al día siguiente le queda estirada como un cartón. Claro que sí. Ya estoy hablando como la dama del buen deseo en francesa, mon chéri. Entonces, también alguien me pregunta, doctora, ¿qué necesito para abrir un OnlyFans? Sentirte muy segura de sí misma, mi amor. Un celular y punto. Acabo cualquier cucaracha, enseña el culo. Pardon. Extraño tanto el que me bañen de leche, doctora. No te preocupes, querida. Se ve que no tuviste una infancia plena con tu madre, mon amor. Si extrañas la leche, es porque nunca te han dado leche. Y si sigues de payasa, menos te darán leche, claro. Porque la que escoge no coge. y esa doctora, yo sí la se ponía la. A ver, seguramente acabas de nacer, mi querido Mauro Nova. No me esa vacuna. Yo necesito que me vacunen con leche de mojito. No precisamente de él, pero necesito otro mojito que sea hombre de mojito. Se coge. Él tiene un hermano que es idéntico, pero nada más que nombre. En Colombia. Se coge. Su nombre es Mateo. Por si les da morbo para escuchar historias lascivas de sexo. Tiene un hermano heterosexual igual a él, pero con cara de hombre, mujer. Nada de pelos pintados ni nada, mi amor. Y ese sí le voy a jugar su OnlyFans. Mi querido Mateo, hasta aquí mi consejo para ti, querido. Aplasta a tu hermana que está aquí en México. ¿Dónde se puso las chichis? ¿Le quedaron bonitas? Pase contacto, mira, eres un pinche igualador, Cristian Checo. Yo no me puse las chichis en ningún lado. Es natural. Cuando quito el brasier, ello viene hasta el piso, mide la temperatura del piso. Cuando viene a quito el brasier. Pero, ¿no? Son unas bolongas, como dijo esta actriz transexual. ¿Cómo es que apela? Ah, Candice Kane, que bongas bolongas. ¿Qué bongas bolongas? Pardon, se confusiona nacionalidad. Pardon. Confusiona nacionalidad. Piensa que estoy dormida y sueño que soy una gringa. Y después de soñar que soy Alejandro Rampur y mami, todavía peor, mon chéri. Pero con todo respeto, yo estoy muy abierta a la diversidad y ser una sigla más del LGBTIQ+. Claro que sí. Y lo que se acumula esta semana, mon chéri, para toda la gente que tiene esa necesidad de sentirse etiquetada para poder tapar el culo, agarren una letra y métansela por él mismo. Claro, hasta mi consejo, mi fetiche es vestirlo de Sevilla en diamantina morada. Eres un marrano, yo mis calzones no te los presto ni de pedo, mon chéri. Déjame decirte, ¿cómo es lo que voy a compartir? Entonces nos engañó, doctora, esas no son sus rodillas, son sus chichis. Con razón no podía creer que sus chichis estuvieran tan cuestionadas. Eres una... Ahorita te contesto, hijo de la chingada. Mercedes Fernández, ¿cómo hacer cuando te gusta un hombre? Él sabe, se hace pendejo, se vuelve a insistir. ¿Qué? ¿Será que vuelvo a insistir? Mira, querida, mi queridísima Mercedes Fernández, si él sabe y se hace pendejo, tú, como buena mujer empoderada, que estamos de moda las mujeres con huevos, mon chéri, empodérate, amárrate las chichis, píntate la sonrisa de carmín, cuélgate el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, estrenalo ese momento, y llega con tu mano y agárrale el paquete, mon chéri, inmediatamente decidida, mon amor, y dile, no te hagas pendejo porque sé que te la pongo dura, mira nada.
nada más como goteo aquí pagada. Entonces, hasta mi consejo, mi querida Mercedes, Antonio Bernal, doctora, es verdad que me sacaron el lubricante para dilatar el meollo, ese es el meollo del asunto, el nepe de mojito, ¿qué es que tiene? Y que es que tú escuchas que según dilata más a la penetra, yo no sé, la leche de mojito, se coge que la leche de mojito ayuda a dilatar los sanos para que pueda fluir, espectacular. Tú que sabes, es tu producto, yo soy una simple doctora, mon chéri. Por cierto, hablando de sexólogas. Pero vamos a salir un momentito a un sketch, porque se pidió tu imagen, María. Ya volvemos. ¿Yo? ¿Cómo he podido ser yo? El sonido parecía venir de fuera. Observó uno de los cortesanos. Supongo que habrá sido el loro de la ventana al afilarse el pico de... ¡Ay, no me dejan ensayar! ¡Qué gatas! No, yo preparándome mis textos, mis líneas... ¡Ay, qué gatas! ¡Qué metido, chet, mi amor! ¿Ala, sala, esa, la isa, la otra, la usa? ¿Aló? Lizzy, preciosa, me encantas, divina, adorada santa, mi amor, ya sabes, Jerry, celebridades, carísimas, un ojo de la cara, o sea, ¿cuál casting? O sea, no, mi amor, o sea, yo ya le dije a tus mugrosos, mi vida, que si no me encuentran, me tienen que venir a tocar la puerta, mi amor, o sea, que low, ¿cuál casting? Yo no supe, qué mal pedo, ay, no me grites, o sea, permíteme, ya voy para allá, ya estoy arreglada, ya estoy lista, estoy perfecta. Estas gatas, mi amor, o sea, yo llego, me paro, deslumbro, divinas, flashos, paparazzis, Hollywood, divinos, o sea, hello, mi amor, está creada, mi amor, o sea, no me visto nada, mi amor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal pedo! Siete afters, qué bárbaro, si te vas a un funeral, qué mal pedo, pelos de escopeta, no es bonito, pero talento show, qué mal pedo, pelos de cola, ay, qué voy a hacer, cosa... Me gusta, ya saben, el estilista de todas las estrellas ficticias como yo. ¿Me gusta? Ay, hola, nenes. Ay, todos y ustedes, sí. Diversidad auténtica, sí. Ay, que yo me... Ay, sí. Quería ver si me pueden dar una peinadita. Es que tengo un casting, ya saben, divino. Ay, como que se prestó esas gatas, mi amor. O sea, permíteme. O sea, pero ni un peso más, cabrona. O sea, esto era publicidad. Estrellas como yo, que estamos de moda, ya sabes. Ariana Grande, Ariana Mediana, Dua Lipa, Divina, Chavita. Porque de la Madonna, ¿de quién se acuerde, mi amor? O sea, que... Tengo una que bajar, pero no, porque está divina. Pues bueno, vengo, mi amor. Permíteme. Ay, como de que no puedo pasar, gato, si me habló mi agencia. ¿Cómo crees? ¿Cómo te atreves? O sea, permíteme, mugroso, permíteme. O sea, ¿cómo crees, mi amor? ¿Con permiso? Oigan, no, a la fila. Ay, ¿cuál a la fila, gato? Es una estrella, amor, no sé si sepas. Dájelo, güey, es un impostor. O sea, vengo al... Ay, no te hagas, eres el mismo mugroso de la vez pasada, gato. Vengo al casting, ya sabes, veneno para tu piel. Cristina la veneno, segunda parte. Primera parte, tercera, o sea, que lo... El pelo natural, mi amor. O sea, ¿por qué peluca, mi amor? O sea, ¿para qué quieres tu roja, rojo fuego, Nicole Kidman? Ya sabes, ay, Mulan Rusty. O sea, que lo, mi amor, Little Lies, mi amor. ¿Cómo crees? Ay, cuando no tengo problemas, mi amor. Es una estrella famosa, 25 estrella, influencer. Ya sabes, peinada por Venusta Wicks. O sea, que lo, mi amor. Un momento, por favor. Ay, ¿cuál viejita, gato? Sí, la están esperando, que siga. ¿Ah, sí? Papás. Ay, ay, qué luces, ¿eh? O sea, nada que ver con Penisa. La siguiente. Betty Bells. Cinco, desde aquí te brinco. Dos, patada y cos. Tres, al revés, al corto. Ay, pero ese... Tú ya habías venido, ¿cierto? Eres la actriz Betty Veo 4, ¿verdad? ¡No, mi amor! Betty Veo 5, actriz, bailarina, influencer chavita, mi amor. Ya sabes, pero está divina, mi amor. Pero tú no eres buena actriz, ¿por qué lo sigues intentando? A ver, gato. Yo voy a seguir intentando, retomando mi carrera en las redes sociales, donde sea, pero yo voy a retomarse una perfecta actriz, perfecta, divina. Ya, me perfecta.
Además, ¿cuándo has visto cabareteras haciendo juntas? No, o sea, mi padre, permíteme. Es un gato, mi amor. No vas a quitar. Ahorita que sí, ay, perfil derecho, perfil izquierdo. O sea, no sé nada de técnicas. ¿Qué gato eres? ¿Cómo te atreves? Bueno, pues sí sabes que la actriz que vas a interpretar es transexual. ¡Ay, qué padre! Súper abierta, me encanta, me va a quedar fino. A ver, platícame más. ¡Ay, qué gato, mi amor! Te voy a sorprender, te voy a dejar al lado. Vas a ver, mugroso. Permítame, yo me voy a quedar aquí, mi amor. Voy a hablar a Carolina, te voy a hablar a Televisa. ¡Vestuario! Sí, yo soy. Hola, yo soy lo que tú quieras. Bueno, soy. Ay, por supuesto que me encantan los modelitos. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué cara! Ay, bueno, esa es otra historia, pero sí me encantan los modelitos. ¿Y de qué vienes ahora? ¿Interpretando una sultana o qué? No, pues vengo de la novia de Aladino, de Pocahontas, de lo que tú quieras, porque soy transexual. ¿Y qué tengo entre las piernas? Pues tengo el tiburón. Así es, pues, el tiburón. Corpe, Betty, estuviste espectacular, la reencarnación, volviste. Me ya encanta. No te estás drogando, ¿cierto? Ya no, vente, nene. Ay, no te cabrón, que nada más que. O sea, nene, me encanta, mamá. O sea, chavito, mi niño. No le vayas a decir a nadie, Corpe. Ay, jálale bien, güey. Traigo whisky, allá están. Soy una gran actriz, porque soy Betty Beocinco, actriz, bailarina, cantante. Me quedé en el casting, porque soy la nueva Cristina La Veneno. Hola, soy Betty Beocinco, actriz, bailarina, influencer, Cristina Ortiz La Veneno, porque hashtag. Todas somos la veneno. Veneno para tu piel. Mis amores, gracias por estar con nosotros en este canal. Gracias por permitirnos compartirlos con ustedes. Y les invito a unirse, mis amores, a unirse. Esto es para que nosotros podamos seguir construyendo. Y además, bueno, al unirse van a tener lives exclusivos, contenido exclusivo, stickers exclusivos. Y bueno, una cantidad de cosas para poderles entregar semana a semana, día con día, en cada transmisión, mes con mes. Gracias, mis amores, por suscribirse, darle like y comparta. Y sobre todo en este momento, gracias por unirse. Estamos de regreso, dimanche, en este domingo de Rincón de Cultura de Sexo, donde el día de hoy todo el mundo está de borracha, muchachos, porque el día de mañana es festivo, claro. Entonces, quiero comenzar con unos mensajes inicivas que acabo de leer, y bueno, comienzo con un poquito arribita, que el que me preguntó que si me gusta que me escupan, me arrasen, muchachos. Ponle un poquito más arriba para decir su nombre, porque Cristian Cheno, mon amour, déjenme decirles una cosa, Moshevi. La imagen se quedó friseada, efectivamente, se ha quedado friseada porque pensando en las barbaridades que escriben y que tienen en la cabeza, mon amour. Imagínense que me pregunta el Chemo que si me gusta que me ahorquen. Y luego nos pregunta Josué Arias que si es que va a tener la relación y que si tiene diarrea es necesario usar lubricante. Bueno, si a tu pareja no le importa el olor a grandeza, bueno, no hay ningún problema, tú cágate a gusto. Pues, ¿se coge? ¿Nabil Antonio? ¡Oh, la, la! ¡Nabil Antonio! ¡C'est un placer! Pero, moi, ¿a qué olor con tu... te amo, que dice Mercedes
Felicidades, francesita, nalgas moradas. Gracias, mi querida Mercedes Fernández, ma chérie. Mi querida. ¿Y quién más de Pochis, bebé? ¿No dice Paula Victoria Pastrochi? Seguramente habla de los sketches que mete esta, ¿verdad? Doctora, esos pechos tan grandes parece un Lolo Ferrari. Oh, mi querida Sofi Castro. Y también hablando de pechos grandes, me estaba comentando Ángelo. Gracias, mi querido Javier Félix. Gracias, mis amores. Recuerden que nosotros vivimos del autosustento, así que quiero invitarlos a que cooperen, que no sean cabronas. Me estaba comentando por ahí en un momento, Ángelo Calcetilla, claro, que se te había hecho haberme visto en la playa desnuda en Saint-Tropez. Efectivamente, querido, era yo en algún momento de la vida. Siempre me he sentido muy orgullosa de mi cuerpo, pero ahora ya ves que la gente no se le quita lo viejo, mon chéri. Entonces uno te perdona ni medio historia, mon amor. Entonces ahora que el paso del tiempo ha hecho su trabajo, pues no es tan se n'est pas posible, pero la verdad es que me vale un carajo, mon amor, porque si me estoy cayendo a pedazos es porque he gustado, claro. Luis Miguel Romero, hasta aquí mis saludos para ti, mi querido Ángelo Calzadilla, mi querido Josué Arias y mi querido Javier Félix. Gracias, mon amor. Gracias por tu cooperación. Doctora, me pregunta mi querido amigo y colaborador de Alejandro Borges, que ten cuidado con esas amistades, mi Miguel Romero. Sí, doctora, ¿qué nos dice por ahí? Doctora, si ¿sí me puede untar leche masculina en el rostro para lucir como el cutis de la Garbo? No vaya a quedar como zombie. No seas marrano, mi amor, tú te quieres luchar nada más, pero tú quieres, no quieres untarte nada, tú quieres que te la avienten, mi chéri. No te hagas pendeja, no me digas que la vas a sacar de un tarro de la base. Tú la quieres directa de fábrica, que te saquen de incluso hasta... ¿Qué estás haciendo, mi chico? Más te vale, mon Dios. Un consejo, ¿cómo puedo tener sexo sin perder la virginidad? Perfecta pregunta, mi querido Nabil Antonio. Gracias, guapo, precioso. ¿Ya vieron, cularas? Este hombre ha llegado, el hombre de la casa de Alejandra Bogue. Claro que sí, estoy comisionada para mandarle tus saludos, mi querido Nabil Antonio, desde San Francisco hasta los pechos de Alejandra Bogue. Claro que sí, mi querido David Antonio. Arturo, ¿cómo coger y no perder la virginidad? Este ha sido el secreto y mi consejo más dado en estas terapias, en este rincón de la cultura del sexo. Déjenme decir, lo más se practica, puedes ponerte las pantimedias, fingir que te las quitas, pero no te las quitas, te las dejas puestas y así puedes fingir que tienes el niño y todo. Puedes estar como la Santa Cruz, de aquí a que se rompa el condón y la pantimedia, va a pasar mucho tiempo y en el camino se pide, ya no es necesario que vean lo aguado que estás, mi amor. Hasta aquí mi consejo, mi querida Andrés Delgado, para ti. Besos, Nabil. ¿Ya se están mandando besos entre hombres? Muy bien, se te corre. Vive la diversidad. Vive. Alors, ¿se corre? Vive la diversidad. Alors. Tu barroquismas, doctora, que usted, qué buena idea tirarse al piso porque un hombre con un... del tamaño de un hongo me mandó al... Pero por favor, mon chéri, estás loco que tienes, mon amor. ¿Cómo se llama mi querida comadre de la Christmas? ¿Cómo de que estás por uno pito chico, mon chéri? Esta le da muchas vueltas para decir que la tiene chica. El tamaño sí importa, Tobago. El tamaño sí importa, mon amor. La que diga que, oh la la, c'est romantique, c'est très joli, c'est très belle. Pero la tiene chiquita, es que... Qu'est-ce que c'est? Partout. Espero que sea la última vez porque voy a reportar esto para Alejandra Bogue y te haga un regaño
Porque aquí en México nunca la gente dice, doctor, al término de las moradas es de su creación. ¿Podría explicar al respecto más de tan hermosa frase? Me pregunta mi querido Alessandro Albiani, querido, hasta San Miguel de Allende. Muy interesante tu pregunta, querido. Y me encanta porque me va a dar tema para que te se queden los chicos. Dejen de preguntarte mi cosa, mi amor. ¿Cuál es el término de nalgas moradas? No más pichos, chicos. Claro que de ninguna manera, porque el tamaño se importa. Porque es precioso que te avienten en contra de la cabeza. ¿Qué te pasa? Nada. Se corre. A continuación, continúa. No me la saques. No me la saques. Es tan hermoso que verdaderamente te dejo con los ojos en blanco. Seguro a Nabil Antonio llamándole a Mojito. ¿Se corre? No. Doctora, primero el término nalgas moradas y luego vamos a tu pregunta, mi querido Luis Miguel Romero. Alessandro Albiani, fíjate que la señora Bogue, que todo el mundo sabe que es una mujer sencilla y humilde, y siempre muy aplicada a su familia, mon chéri. Ella tuvo la fortuna de haber nacido un poquito blanquita, que ya sabes que en este país, pues bueno, ni qué decir. Entonces hubo un momento en el que Alejandra Bogue se sentía la muy, muy, como dice Amandita, ¿se acuerda? Se creía la muy muy, y creo que su abuela le dijo de cállate cabrón, que seguramente eres francés nalgas moradas. Y eso fue en 1970, hace 50 años, mi querido Alessandro Albiani, dicho por la abuela de la pobre, francés nalgas moradas, porque efectivamente nada más estás blanca, pero sí sin embargo, mi amor. continuando con estas mis. Pero hasta aquí mi respuesta para ti, mi querido Alessandro Albiani, que te adoro, Alejandra, y que yo también te aprecio mucho porque te gustan prácticas masoquistas, luego platicamos, macherita, sabes que yo tenemos un pacto entre pilotos. Claro. Nos pregunta Luis Miguel Romero, doctora, Oliva, si son cabezones, mis respetos. Es una majana que voy a hablar. Doctora, ¿es cierto que en su juventud andaba encuerada en la playa con Jacqueline Bortier, Evan Orvin, Andrés García y Hugo Stipe? Sin discreto, Luis Miguel Romero. Jacqueline Bortier, que Dios la tenga en su santa gloria. Que el rito Hugo Stiglitz, grandes recuerdos, bueno, medianos recuerdos, no, grandes recuerdos, se recuerdos. Francisco Matibor, oh la la, merci mon Dieu, bisou por toi. Más arriba, Marlon Díaz, que no metan a esa señorita que ya la queremos mucho en esta casa. Por favor, pitos chicos también tienen sus gracias, ahora resulta no me vengan con mamadas, no sé, los pitos chicos tienen sus gracias, pues qué manera de justificarlo, qué otra te queda, no sé. Saludos guapa, que milagra, mi querido Greco, es un placer, el día de hoy no nos vas a poner tu teléfono para que sepamos que tú andas buscando culo caliente, claro que estoy hablando como la dama del buen decir, pero francesa, pero sí, partout por la confusión de nacionalidad. Doctora, si me pongo la leche de mojito en la pelona, se me sale. A ver, yo creo que Nabil Antonio está ávido de que tú vengas a explicar lo de leche de mojito. Quiero pedir un fuerte aplauso nuevamente para mi querido Manu Mojito, producción. ¡Aló! Querido Manu Mojito, es un placer tenerte en esta consulta abierta en esta transmisión a través del canal de YouTube de Alejandra Bogue. Nos pregunta Nabil Antonio que si es posible con tu leche de mojito pueda crecer el pelo. Y que tampoco haces nada, porque
Sí, no, no. Vamos, qué facilidad no. De palabra, moche. Estás no muy... quiero decirlo. ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no te sueltas? Yo lo que quiero es que te sueltes para que sepa la gente que le eches de mojimio. Ahí está. El teléfono de Greco a tus órdenes. Me encanta que la gente sea abiertamente puta como yo. La leche de burro, por supuesto. Claro, eso es como la imitación. Sí. Gucci original, Gucci chino. El caco queco el día de hoy no viene, mi querido Greco, pero ahí tenemos tu número aquí. El caco queco no viene aquí, mi amor. Que me salga del color del pelo de mojito, papi mojadito. Dice muy, es que esta rima perfecta. Vil Antonio dice que me salga del color del pelo de mojito. Y Moicas nos dice papi mojadito, claro. Alors, c'est un barrio sin esfuerzo, ma chérie. ¿Qué es lo que va a decir de la leche de mojito? Pues mira, aquí dice, leche de mojito es más nutritiva que comerse un pollo entero. Sí, porque como ahora le echan tanta hormona al pollo y como tanto pollo, pues bueno, por algún lado tiene que salir la hormona. ¿Es por eso que tiene a cuajito? Manu cuajito se corre. Francis Alessandro Albiani es mi amigo y estuvimos en la fiesta de Madonna en Chapultepec. ¡Oh, qué corre! Un saludo a mi querido Francisco Medaborg. Un saludo a querido Albiani. Tantos besos, recuerdos. ¿Te acuerdas esas fotos que le hicieron a la chava de la dueña de la casa, Alejandra Borges? Una de ellas las hizo Albiani. En ese momento. Ah, okay. Alors, mojito, ¿quieres algo que agregar para desbordar las cataratas de leche? Bueno, no sé para que desborde pues, su vino. Que estamos en proceso de materialización del proyecto, entonces para que haya leche de mojito, pues tiene que haber algún centavito. Bueno, ya lo dijiste, yo lo iba a decir en palabras directas. Ya primer chispazo, primer dolarazo. Entonces, definitivamente, nada de OnlyFans, que no vi ni una chingada. ¿Para qué? Si es tan fácil, es re fácil meterte en la Twitter y jalarte la gusto, mon chéri. Doctora, ¿qué ejercicio sexual le recomienda para alguien que lleva un año sin sexo, mon chéri? Yo te pido, mira, hay una cosa que se llama alemanita. Alemanita, pero alemanita en diminutivo. Alemanita es alemanita. Cuando uno está con sexo, tú tienes que hacer alemanita. Eso enseñar con... Se te confundió la nacionalidad, perdón, ser humano. Doctora, un consejo, es normal que sueñe con una... que soy chica Andrade. Mi rey, André Delgado, no eres chica Andrade, es una puta como cualquiera, como todas lo somos y como todas quisiéramos serlo. Mojito, estoy viendo casas de colores con temática gay, cortos colombianos en YouTube. ¿Tienes algo que decir para Nabil Antonio? Que te dice que... Voy a verlo. Mojito, duerme bien y come bien para que la leche nos haga más efecto. Dice Sofi Castro. Ya ves que si piensa en tu salud, claro, no se meta en cualquier chingadera, no cualquier leche, mochero. Ya ves, a veces, dicho parece lluvia ácida, mon amor. Se tragan tanto parabólico y tanta madre, tanto anabólico. ¿Cómo es que diga en español? Para ponerse inflados, así de... Sí. Qué barbaridad, al primer chisquetazo te queman la cara. ¿Qué parece? Doctora, metime una chichi en mi puchita. ¿Por qué son marranas, mon chéri? Yo soy una mujer muy seria. Soy una catedrática de sexo, una sexiterapeuta. Vamos a ver a la gente de Facebook en este rincón. Moicas nos dice Alex Ruiz. ¿Qué es decir Alex Ruiz? A ver, ¿dónde va? Alex, doctora, ya me anda por ir a los vapores a cochar, pero con la pandemia está difícil que hago, mi querido. Yo te recomiendo que efectivamente no que yo te acentuado por ningún motivo, mon amor, sean responsables. Y si no se den besos en la boca y mucho menos se van a meter un poco de infección, que no les ganen las nalgas, mon amor. ¿Se coge?
Pero je pense que es que... Alors, creo que además están cerrados. Aunque quisiera saberlos a golpes, mon chéri. Pero, si de tanta es tu urgencia, háblale a unas amigas y recuérdense cómo hice mega pack completitas. Y ahí sí, pues, no, ni así se puede dar vuelo a la imaginación. Procedimiento para sacar la leche de mojito es hacerle la magana de tres. Es hacerle la magana de un cabeza. ¿Es correcto? ¿Nada más? Para que podríamos probar. Creo que vamos muy camino. Muy bien. Me encanta este personaje. ¡Bonjour, Carlos Arabia! Gracias. A veces creo que estoy de mi puta madre, pero no me importa. Pero gracias porque Marianito y la Colette me recuerda a mi querida amiga Isabel Ranedo, que es española, pero en francés. Pero de la Alianza Francesa, en petit que je parle francés. Lo poquito que hablo en francés y que comprendo que si me esforzara lo haría, pero bueno, Alejandro Rapogue, si se esforzara, lo haría muy bien, porque lo poco que sé, je te dis a la Alianza Francesa, sorte curiosmo. ¿Se acuerdan? Francisco Gallardo, doctora, debería publicar un libro de diversidad y sexualidad en tiempos de COVID. Mi estilo adorado, mi querido, ¿cómo se llama mi querido Gallardo? Francisco Gallardo, oh, mon amor, déjame decirte una cosa, mi amor. Ahorita cualquier cucaracha saca un libro, mon chéri. ¿Qué pudiste haber vivido a los 16 años, mon amor, con toda la pandemia? Por favor, mon chéri. Si no cogiste, no viviste, mon amor. ¿Se coge? Mojito como piña, dice sabe rica de leche. Alors, ¿tú comiste piña para sacar también sabor leche? No, pero comeré, ¿sabes? Aló, Nabil Antonio dice, no, besos de lengüita en la boca, cuídense, besos negros, los que quieran. Ok, mi querido Nabil Antonio, yo porque soy una mujer educada y respeto a mi persona, pero me encantaría empinarme frente a todos ustedes como la congelada de uva que le mando un beso a mi hermana. Claro que sí, congelada de uva, Rocío Bolívar, te mando un beso en este rincón de la cultura del sexo queridísima. Que y bueno, vamos a ver a la gente de Facebook, a ver qué nos están diciendo, no nos dicen nada. Creo que ya el doctor, el muchacho que me quiere, dice que solo yo le hago sentir mujer. Debo sentirme halagado de vos. ¿Por qué me lastiman tan directas? ¿Por qué me lastiman tan directas, mon amor? Pero qué ¿qué haría? No, halagado. ¿Por qué andas en este desmadre del contestatario? Está bien, debes de sentirte halagado porque tenemos que abrir nuestros corazones a la diversidad. Nunca sabemos, uno sepa en el tiempo, de cuándo y cómo de verdad, porque a veces nosotros cerramos nuestros parámetros mentales y nos casamos con una sola idea y nos perdemos de darle placer al cuerpo por prejuicios y pendejadas, mon amor. Así que te recomiendo, si tú lo haces de mujer, hazte pendeja, cógete la fuerte. Ay, yo entendí al revés. Tú lo haces de mujer y no corre. No. Sal corriendo, ya te lo dijo una experta. Por lo, si yo no echas esta revientas, man, un mojito que bajo para gritar, sí, si no echas esta revienta, ya bien. Hasta me está, alors, ¿me das la razón? Alors. André Delgado, doctora, estaba dormido y el perro por accidente me sacó mi tinto de 10 pulgadas y mi papá lo encontró. Ahora la culpa, el culpa a mi madre. ¿Qué hago? No te hagas pendeja, querida. Seguramente tu madre ni de broma tiene algo así, por favor, se me enterará que es tuyo. Seguramente hasta tiene la marca del zorro en chocolate
que tiene ahí jugando popo de espejo. Imagínate en el momento que le llevaba en el hocico. Cantidad de microbios que seguramente has usado ahí que no te ha importado, no has limpiado, mon amor. Besos a la boca y a la congelada, Aldo Sánchez. Un saludo, claro que sí, a la congelada. ¿De parte de quién? ¿Qué es que sí? Aldo Sánchez. Aldo Sánchez. Aldo Sánchez, te un saludo de tu parte para la congelada. Mira, nos saluda Freida Monroe y Marlon Díaz pregunta qué libro para cuando estamos trabajando. No se sacan libros del culo, Moseri. Hay que hacer una cosa honesta, bien hecha, mi amor. Doctora, ¿cómo estaba? Es el picho cagado. Doctora, ¿qué piensas de la gente de las nalgas? ¿Qué tal las nalgas? Es la primera, si esta tiene algo de... Por favor. Oye, yo lo hago siempre, tiene algo de malo. ¿Hay algún prejuicio? Seguramente es cultural, mon amor. Seguramente, imagínate cómo me voy a casar con alguien que no le conozco el tamaño, no sé de a qué le puede sus partes nobles, mon chéri. Imagínate yo por eso, y que también se vale tener sexo casual y no hacerte la loca y crear expectativas, creyendo que teniendo un pedazo de carne adentro vas a ser feliz toda la vida. Puedes tenerlo de entrada por sacada y no te tienes que enganchar con nadie, mi amor. La doctora, ¿por qué los novios no me duran por puta? Rápidamente. Sea porque la primera cita siempre doy la... Igual que yo, mi querido Josué Arias, no te preocupes. Pitos como los camiones uno tras el otro, mon chéri. Bueno, ahorita en esta pandemia ha sucedido que está toda la transportación. Es terrible. Doctora, por puta, ya te dije. La amo, doctora, a la chingada psicóloga. Digo, ¿dónde me consulta? Puedes consultarnos, mi querido, a través de www.alejandrabogue.com, en todas las redes sociales, @labogue5, Instagram, Twitter y hasta TikTok. ¿Qué es este papel? Perdón. ¿A poco? Sí, claro que hay citas, mi chéri, pueden tener una sexy terapeuta, mon amor. Y ya si de entrada por sacada, como nos dice Moicas, y como lo dije yo, pero me lo está copiando, mi querido Moicas, porque es la verdad de la vida. Nadie somos de nadie y tenemos que darle placer a nuestro cuerpo. ¿Ya es la hora que venga Alejandra Bloque? Muy bien. Valentín, mira que nos pregunta. Doctora, ¿qué me puedo meter en el culo? Definitivo. Adoro que seas honesta. Adoro Valentín pegajosa su dulce. Me parece sensacional, directa ya a la yugula. Mira, aquí tengo un juguete que me encantaría mandarse, pero yo me voy a despedir porque viene Alejandra Bogue. Oh, carita Sofi Castro, bravo a la doctora. Oh, bisú, mon amor. Oh, ulala, mon Dios. Alors, on y va. Je viens à Alejandra Bogue à despedir le programme. À la prochaine. Bisous. Yo, como he podido, señor. El sonido parecía venir de fuera. Observó uno de los cortesanos. Supongo que habrá sido el loro de la ventana al afilarse el pico de... ¡Ay, no me dejan ensayar! ¡Qué gatas! Me yo preparándome mis textos, mis líneas. ¡Ay, qué gatas! ¡Qué metido, mi amor! ¡Ala! ¡Sala esa! ¡Ala esa! ¡Ala otra! ¡Ala usa! ¡Aló! Lista y preciosa, me encantas, divina, adorada santa, mi amor. Ya sabes, Jerry, celebridades, carísimas, un ojo de la cara. O sea, ¿cuál casting? O sea, no, mi amor. O sea, yo ya le dije a tus mugrosos, mi vida, que si no me encuentran, me tienen que venir a tocar la puerta, mi amor. O sea, que low, ¿cuál casting? Yo no supe, qué mal pedo. Ay, no me grites, o sea, permíteme, ya voy para allá, ya estoy arreglada, ya estoy lista, ya estoy perfecta. Estas gatas, mi amor, o sea, yo llego, me paro, deslumbro, divinas, flashos, paparazzis, Hollywood, divinos, la que lo, mi amor, está criada, mi amor, o sea, no me visto nada, mi amor. ¡Qué mal pedo! 7 afters, qué bárbaro, 7 voz en un funeral, qué mal pedo, pelos de escopeta, no es bonito, pero talento show, qué mal pedo, pelos de cola, ay, qué voy a hacer, cosa... Me gusta, ya saben, el estilista de todas las estrellas ficticias como yo. ¿Me gusta?
Ay, hola, nenes. Ay, todos tienen ustedes, sí. Diversidad auténtica, sí. Ay, quería ver. Ay, sí. Quería ver si me pueden dar una peinadita. Es que tengo un casting, ya saben, divino. Ay, como que se prestó a esas gatas, mi amor. O sea, permíteme. O sea, pero ni un peso más, cabrona. O sea, esto era una publicidad. Estrellas como yo, que estamos de moda, ya sabes. Ariana Grande, Ariana Mediana, Dua Lipa, Divina, Chavita. Porque de la Madonna, ¿de quién se acuerda, mi amor? O sea, que... Tiene una que bajar, pero no, porque está divina. Bueno, vengo, mi amor. Permíteme. Ay, como de que no puedo pasar, gato, si me habló mi agencia. ¿Cómo crees? ¿Cómo te atreves? O sea, permíteme, mugroso, permíteme. ¿Cómo crees, mi amor? ¿Con permiso? Oiga, no, a la fila. Ay, ¿cuál es la fila, gato? Es una estrella, mamá, no sé si sepas. La que lo impostor. O sea, vengo al... Ay, no te hagas, eres el mismo mugroso de la vez pasada, gato. Vengo al casting, ya sabes, veneno para tu piel. Cristina la veneno, segunda parte. Primera parte, tercera, o sea, que lo... El pelo natural, mi amor. O sea, ¿por qué peluca, mi amor? O sea, ¿para qué quieres tu roja, rojo fuego, Nicole Kidman? Ya sabes, ay, Mulan Rusty. O sea, que lo, mi amor, Little Lies, mi amor. ¿Cómo crees? Ay, cuando no tengo problemas, mi amor. Es una estrella famosa, 25 estrella, influencer, ya sabes, peinada por Venusta Wilkes. O sea, que lo, mi amor. Un momento, por favor. Ay, ¿cuál viejita, gato? Sí, la están esperando, que siga. ¿Ah, sí? Papás. Ay, ay, qué losers, ¿eh? O sea, nada que ver con Benisa. La siguiente. Betty Bells 5 Betty Bells 5 dice aquí te brinco, 2 patada y cos, 3 al revés, ay, corta. Ay, pero ya habías venido, tú ya habías venido, ¿cierto? Eres la actriz Betty Bell 4, ¿verdad? No, 5. Mi amor, Betty Bells 5, actriz, bailarina, influencer, chavita, mi amor, ya sabes, pero está divina, mi amor. ¿No? Pero, tú no eres buena actriz, ¿por qué lo sigues intentando? A ver, gato. O sea, yo voy a seguir intentando, retomando mi carrera en las redes sociales, donde sea, pero yo voy a retomarme una perfecta actriz, perfecta, divina. Ya, me perdí. Además, ¿cuándo has visto cabareteras haciendo puntas? No, o sea, ni tu madre, permíteme. Es un gato, mi amor. No vas a quitar. Ahorita que sí, ay, perfil derecho, perfil izquierdo. O sea, no sé nada de técnicas. ¿Qué gato eres? ¿Cómo te atreves? Bueno, pues sí sabes que la actriz que vas a interpretar es transexual. ¡Ay, qué padre! Súper abierta, me encanta, me va a quedar fino. A ver, platícame más. ¡Ay, qué gato, mi amor! Te voy a sorprender, te voy a dejar al lado. Vas a ver, mugroso. Permítame, yo me voy a quedar fino. O sea, voy a hablar a Carolina, te voy a hablar a Televisa. ¡Vestuario! Sí, yo soy también. Hola, yo soy lo que tú quieras. Bueno, soy... Ay, por supuesto que me encantan los modelitos. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué cara! Ay, bueno, esa es otra historia, pero sí me encantan los modelitos. ¿Y de qué vienes ahora? ¿Interpretando una sultana o qué? No, pues vengo de la novia de Aladino, de Pocahontas, de lo que tú quieras, porque soy transexual y transexual. ¿Y qué tengo entre las piernas? Pues tengo el tiburón. Así es, pues, el tiburón. Corte, Betty, estuviste espectacular, la reencarnación, volviste. Me ya encanta. No te estás drogando, ¿cierto? Ya no, vente, nene, divínate, cabrón, sé. Que nada más que, o sea, nene, me encanta, mamá. O sea, tu chavito, mi niño, no le vayas a decir a nadie, gordo. Ay, jálale bien, gordo. Ay, traigo un whisky, allá están. Venga. Soy una gran actriz, porque soy Betty Bells 5, actriz, bailarina, cantante. Me quedé en el casting, porque soy la nueva Cristina, la veneno. Hola, soy Betty Bells 5, actriz, bailarina, influencer, Cristina Ortiz, la veneno, porque hashtag... Todas somos la veneno. Veneno para tu piel.
Ay, mis amores, gracias por habernos acompañado, Francisco Gallardo. Gracias por las estrellas, los aplausos. Y bueno, estaba viendo una conversación que tienen por ahí mi querido Moicas. Y bueno, qué bonito que has recordado a mi querido amigo Gerardo Gallardo. Lo quería yo muchísimo. Siempre me hacía favor de después de que terminábamos el show, me traía a mi casa. En ese momento no tenía yo automóvil. Me traía a mi casa mi chef Hornica y veníamos cagados de risa, mi cielo. Amo a Doña Pochis en Red Velvet para la reunión de fans de todas en peluca roja. ¿No adoras? Qué preciosa te ves, mi Vogue. Gracias. Oigan, les vengo presumiendo el corset que la verdad me lo regaló una mi hermana. No es designer, pero me lo dijo Bárbara Jiménez. Aquí está, hermana. Me dijo, te lo quiero ver en el programa porque luego sales con unas pinches... No es cierto. No es cierto. Y luego ya ves que también mi Nabil Antonio, que es el tiburón. You know what a shark is? You know what a shark is, Karen? Es que sabes que mi querido Nabil Antonio nos dio mucha risa que vimos la serie de La Veneno. On English, Alan? You know what a shark is? El tiburón. You know what a shark is? Y en Venenazo, pues sí se ve bruta, ¿no? Mi Daniela Santiago, que te mando un beso, Chocho. Te mando un beso, Chocho. A mi Daniela Santiago. Chochet, aquí le mando un beso desde México. Chochet. Jorge Arturo, te ves hermosa, mi norteño. ¡Ah, ya sé, George! Ya sé quién es mi marido. Jorge Arturo Torres es George T, mi norteña. Jorge Arturo, ahora comprendo todo para que veas, mi cielo. Y además, con todo y todo, porque aunque esté aquí aplastada en Milo Apolinar, mi cielo, gracias por que siempre me das like, te suscribes y compartes, gracias. Te ves bien potranca, pégame. Así te digo que ando en Dominatrix. Hasta me puse los tacones, teacher. ¿Puedo así para vender trama? A ver, tú me dices, teacher. ¿A los tacones? Sí. Igual a los ¿Ah, sí? Ay, pero me siento muy apretujada de la panza. Es que traigo un corset dominatrix. La vieja traigo. Eres una fan fatal, qué guapa y sexy. Gracias, mi César Acheita, papá. Ay, no sabes, más sexy tú, gordo. En McDonald's, así es, mi queridísima. Ay, la verdad es que, miren, hubo una controversia. ¿Podemos chismosear tantito, teacher? No. Sí, un ratitrín. Porque me habló Pochis. Yo creo que es que mi Pochis hoy se fue a comer con sus cuatachonas, que me encanta. Me encanta verte como dominatrix. ¿Te gustan y yo chillegas? Ay, pero es que a la mera hora cuando me dicen que las amarres salgo corriendo, yo no tengo ese corazón tan feo, dejarlas allá amarradas, qué cabeza, mis amores. Imagínate, las viejas, la encuentras y bien moradita, teacher, no. El Rosquitas, camarógrafo, estrella de Talina, preciosa. Exactamente, mi querido, reiterando ese punto. Y si quieren, con todo amor y respeto, le hacemos un minuto de silencio, porque ¿saben algo? El viernes fue luna llena y a mí sí me pone un poco Lorenza, pero de eso no vamos a hablar porque es evidente, ¿verdad? Y me pongo como muy perceptiva a ese tipo de energías. Y ahorita que mencionaste a Gerardo, lo sentí muy cerca, lo hubiera encantado. Me hubiera encantado tenerlo aquí compartiendo. Y bueno, mis amores, ¿quieren que le hagamos un minuto de silencio a Gerardo Gallardo, el chef Hornica? Porque nunca tuve ni siquiera la oportunidad de irle a... No me pude ir a despedir, por razones las que sean. ¿Sí? ¿Teacher? ¿Es posible? ¿Me cuentas, teacher? ¿Sí?
Ay, no, hombre, sea de Dios, ya cruzó, mi gordo. No tienes un pedo, carnal. Donde quiera que te fuiste, ya cruzaste, lo sentí. Estoy hablando de más. Gracias que me dicen que tengo un corset formidable, Nabil Antonio. Te cuento algo, la historia que creo que fue comprado en tu rancho San Francisco. No en el de aquí de México. Estoy hablando de San Francisco, California. ¡Yeah! De por mi amiga Bárbara Jiménez, mi cielo. Me estaba diciendo, Nabil, que se me ve espectacular, ¿no? Entonces, lo compró mi querida amiga Bárbara Jiménez en San Francisco, California, precisamente para enseñar y hacer unas rusotas. Yo sí sería, y también Francis y Ceci Romo. Sí, exactamente, mi amor, exactamente, mi querido Luis Miguel Romero. Y bueno, a Mamá Mela le hicimos ya, ¿no? A Giovanni, bueno, fue el primero. Todos nos vamos a ir, mis amores. Tenemos una cultura un poco torcida al respecto. Podríamos hacer un programa al respecto. No tenemos claro que vamos a dejar el cuerpazo. Bueno, estoy muy filosófica. Pues es por la luna y por puta y por hocicona. El Roscas, mis amores. Gracias de todo corazón porque de veras, Sí, de verdad que nos acompañan, que nos siguen, que seguimos en la lucha, que de pronto, fíjense que puedo decir ya ser neta y así, sin pedos, teacher, aunque se me salga la lágrima. Tengo un muy querido amigo, que le encanta ver nuestros en vivos desde hace mucho y que le ha encantado este concepto de que los domingos hacemos un personaje y que nos cagamos de risa y que he podido hacer un crossover interesante ahorita que estoy participando en la telenovela. Y bueno, que me decía mi amigo, ¿no? Voy a ser honesta y no tengo ningún pedo al respecto. Me dice, no le caigas porque me da mucha tristeza y me paso muy bien en tu programa. Y era para que tuvieras, pues es que él era para que tuvieras, mis amores. Estamos en la lucha, yo no tengo prisa. Mis amores, apenas voy a cumplir un año de youtubera, ¿no, teacher? O sea, básicamente estamos trabajando y pues por eso necesito que me colaboren. De todas maneras, mis amores, este es nuestro nicho. Esto es nuestro, ¿verdad, teacher? Y nadie nos lo quita más que Dios. Ahora sí, como decían, jamás, jamás habrá un programa nuevo. Ay, otra vez. Domina Vogue. Vamos a montar un calabozo. ¡Ah, mi querido Moicas! Exactamente. ¿Cuándo veremos a Violeto de nuevo? Tiche, no, ni siquiera. Ahora sí que han dado mi hermana perdida, pues, ¿no? Ya la tenemos que traer de regreso, teacher, porque falta la Rorra. Y Alma dos Santos, y que estábamos haciendo el que ¿te acuerdas de ese programa que hicimos de la Wendy que la Wendy decía que estaba muy enojada porque Paca la Piraña, que porque como son de un cuerpo diferente las discriminan? Y dice, tú, bueno, ¿de quién vas a ser Paca la Piraña? De la Rosa, me dice acá mi producer. Fue muy simpático, la verdad. Vogue, el programa va bien, tu show es único y te ves cada día hermosa. ¿Verdad, mis amores? Les prometo que les juro que no me causa ni media angustia. Al contrario, lo hago con todo gusto, teacher. Hasta me sigo poniendo nerviosa, ¿verdad? ¿Verdad? Parece que no, mis amores. Pues lo disimulas muy bien, mis hijos. Me dice Carlos Eduardo Mendieta Díaz, y un año ya, pero sí los tienes todo, pero bien sentados, mamazota. Te ves dominante y pato desde Colombia. Ya vio, déjeme en paz. No esté de berraco. Vogue, el mejor look que te he visto, Bechotes, Alfredo Rentería. Se lo dije en colombiano, perdón. Alfredo Rentería, el mejor look que me has visto. Gracias, guapo. Gracias, fíjate que me siento contenta que, como les he dicho hoy, mucho trabajo. Les invito a que visiten el canal. Hay un documental que acabamos de subir que se llama Neteando sin poses, que pues es una apertura de corazoncito que de pronto como ya me da la intensa y que me ha funcionado en esta pandemia.
y que me ha funcionado para poder estar con ustedes, para poder estar centrada, para poder estar ordenada para todos ustedes. Ha sido muy importante y me encantaría que lo vean y que comenten, que interactuemos. Me gusta mucho la interacción en las redes. Por eso me encanta hablar de todo, hablar de lo que estoy haciendo, lo que estamos. Hemos preparado cosas divertidísimas, mi querido productor y yo, que me encanta esa fusión de locuras generacionales. Me tiene fascinada, mis amores. Entonces, les invito a que vayan a ver Neteando Sin Poses para que, pues, les va a dar un respiro para que vean que sí se puede sobrevivir, sobreponerte y ponerte, pues, mírenme en Dominatrix, mis amores, en pandemia y con todo una vorágine de miedos, incertidumbres y tonterías a las que no se deben de enganchar, mis amores. Con todo cariño se los digo. Me dice Giancarlo Hernández, te mando un besote hermosa desde Guatemala. Te quiero, mi reina, éxitos. Saludos a Guatemala, mis amores. Muchísimas gracias. Mi querido Emilio Apolinar, mi boga dorada. Ya, ¡sí! Soy favorita de la serie Bonding. Somos fans, ¿verdad, teacher? Todavía no termino de ver la segunda temporada. Pero soy fan, como me dice mi teacher, ya, es que a mí me parece muy ñoña, pero me encanta. Le digo, no, es que yo la vi me encanta, porque es la vida de todas nosotras. Entonces, así, yo que de chica no me la pasaba tan mal. George Villegas, eres un ejemplo, gracias, papi. No me la pasaba, ¿qué teacher? Vogue a como el kilo de pechuga, ya viste, papá, pero porque estoy jalada desde el omóplato, por eso me veo así bruta. Es que sí saben que las grandes vedetes, me voy a atrever a decir, no, mejor no decimos nombres, pero unas muy famosas que siempre salían, todos queremos ver, que no tenían las tetas operadas, que las tenían pues así como yo, aguamiel, pero ya te juntas con la varilla y se ven de rusa, mi amor. Se ven así, de cóctel. Eric F. Díaz, tú unes todas las generaciones con gran humor. Eres fabulosa, saludos desde Perú, queridísimo. Gracias a toda la gente de Lima. Tenemos amiguitos, saludos a Panamá, me dice Ismael Herrera. Gracias, papá. Gracias a la gente, tengo un amiguito por ahí en Lima, que no me ha escrito, y escríbeme, cabrón, David Abril, hola, salúdame, Sam González, aquí está saludándote al cliente, lo que pida de llamarlo en días, y voy a como el kilo de pecho, ahora sí creo que ya llegó Pochis, ¿verdad? A ver, voy a ver, espérense, en Dominatrix, no, pero no, le cortamos, no, para que, porque seguro va a querer saludar. No es. Ya oyeron, bueno, viene llegando Pochis, hay que atender a Pochis, mis sabores. Denle like, suscríbanse, compartan, gracias por compartir estos domingos. Hay que ser felices, mis amores. Recuerden que la vida es corta y si nos destruimos y perdemos tiempo mental, perdemos tiempo de vida. Sigámonos agarradas de las manos y de los corsets y abrochémonos. Pochis en la parranda. Es que Pochis merece parranda con sus amigos, con su sana distancia. Ahí viene, sí llegó preciosa, claro, guapa. Ay, aquí está la reina, claro. Ay, gracias, Jorge. Gracias, que Dios los... Gracias, besos. Es tu tío Jorge. Que mi tío Jorge, vino mi tío Jorge a traer a mi preciosa Betty. Pochi, gracias, no. gracias. Betita preciosa, a dormir, mi amor. Y mis amores, denle like, suscríbanse y compartan. Gracias a la gente que nos ve en Facebook. Síganme en TikTok, que ya destruí Dignité, y ya tenemos cuenta en TikTok. Activo, bueno, ya la teníamos, ¿verdad, Tichi? Pero ya le estamos dando dun, 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 dun. Que me pusieron un comentario muy simpático. La gente que se acuerda del tema y de Gina Montes es que ya necesitamos la vacuna del COVID, casi la chingada. Poca madre. O sea, no van a pensar que me sentía anciana, cabronas. Entonces, te mando un besote en tu pezón derecho. Eres un cochino, carambas. Pero nada más a ti te lo acepto porque eres un encanto, Nabil Antonio. Hasta San Francisco, California. Luis Herrera, saludos a mi Ale, preciosa, excelente noche, gracias, mi amor. Antes muerta que sencilla, aunque apriete la lonja, claro que sí, mi amor, la vida. ¿Cuándo ya lo dicen en Kinky Boots?
¿Cuándo se ha dicho que ser sexy y erótica es cómodo? ¿Quién les dijo? Nadie. El ser sensual es muy incómodo y mejor. Mis amores, buenas noches. Muchas gracias. Hasta la próxima.